En este polideportivo, que es la bandera de los polideportivos de San Fernando, con la escuela de deporte, nosotros en la escuela de boxeo eh, tenemos más de 200 alumnos. Creo que es un trabajo para la inclusión, para la integración y fundamentalmente con estos dos parámetros se va a bajar la violencia, que creo que es uno de los males que tiene la Argentina. La escuela de boxeo y la idea de incluir desde el deporte es fundamental para la Argentina que viene. Acá se habla en la Argentina permanentemente de pobreza pero no se habla de inclusión, y la inclusión inexorablemente necesita de la escuela y necesita del deporte. La infraestructura de polideportivos, proyectamos 920 para todo el país como este, con su pileta, con su escuela de boxeo, con su salón de usos múltiples, con eh, todas las actividades deportivas para adultos y para chicos, tiene por objetivo incluir y entender que la gran pelea que tiene que dar la Argentina es la pelea de la inclusión. Nos pasamos mucho tiempo discutiendo si hay 8 o 10 millones de pobres, todo el tiempo se habla de números, estadísticas y se olvidan. Que acá lo que hay son personas que lo que necesitan es sentir que tienen la oportunidad. Y Erika acá en San Fernando, o La Tigresa en 3 de febrero, pero muchos deportistas, y creo que en ese sentido Oscar acercándose acá es un símbolo. Lo que nos dan es la posibilidad de incluir desde el deporte, mostrándole a los chicos que con esfuerzo que con trabajo, que con metodología y sobre todas las cosas con compromiso se puede llegar a ocupar un lugar en la vida. La verdad que estoy yo muy contento ¿no? de estar aquí porque eh, yo, yo trato de hacer pues, eh, todo posible ¿no? para, eh, para apoyar a, a nuestra juventud eh, y obviamente eh, están haciendo un, un gran trabajo, obviamente el boxeo me ayudó. A mí, eh, como niño, me, me ayudó pues, a, hacer, a ser mejor, mejor persona, este, a ser más responsable, a ser este trabajador, a, ser este, a luchar. El boxeo, el deporte es, es sumamente importante para, para los jóvenes.